A todos nos gusta Paul Rudd, ya que por más que encabeza toda una franquicia de Marvel, parece tener los pies en la tierra. Se abrió paso en la comedia de los 90, llamada Ni Idea, antes de convertirse en uno de los grandes con Wet Hot American Summer y El Reportero, para luego protagonizar Ant-Man. A Rudd le gusta reír y tomarse todo con calma, así que es normal que genere muchos bloopers. Y para probarlo, te traemos algunos de sus momentos más divertidos detrás de cámaras. Cosas de niños. A los niños les encanta presenciar cosas que no deberían presenciar, como las malas palabras. Se les enseña que hay palabras que no deben decir, así que es lógico que al escucharlas se sorprendan, como en este blooper de Ant-Man. Cuff that a**. You got it. I heard you. I heard you. Robo Sapiens. Judd Apatow es bastante permisivo en su set y como Paul Rudd tiene una mente ágil, participó en algunas de sus películas, incluida Virgen a los 40, en la cual su personaje trabaja junto al de Steve Carell en una tienda de electrónicos, en donde se pasan el día jugando con dispositivos, como en este caso en el cual Rudd interrumpe una conversación solo para mostrar un nuevo robot de juguete. Check it out, man. New Robo Sapiens. Soporte averiado. Uno de los momentos más divertidos en El Reportero es cuando el periodista y autoproclamado mujeriego de los 70, Brian Fontana, muestra sus perfumes a Ron Burgundy. Lo mejor de su colección, la pantera sexual. They've done studies, you know. 60% of the time, it works every time. That doesn't make sense. En este blooper, el complejo soporte mecánico de Pantera no funciona. Enter your fell off. This cost me $13,000. It really pisses me off. Balbuceando sobre el futuro. Pretender estar ebrio e improvisar mientras un coprotagonista te grita no es fácil, pero Rudd lo logra en esta escena eliminada de Ligeramente Embarazada, en la que su personaje se emborracha cada vez más en un restaurante y se pone a inventar teorías sobre la película Back to the Future. I'm gonna build. You know what? I'm gonna build you a skateboard. Stop I want to see what you do in the town square. Same. You guys stop are gonna talking. Love it. Can you hear me? In the future, trust me. I'm going stop to stop it. Go to the Twin Oaks Mall. That's that used right. to be the Hill Valley. Hill Valley. Soltar risas es normal. La comedia del 2012, Locura en el Paraíso, sigue a una pareja de Nueva York que decide probar la vida en una comunidad hippie, amante de la naturaleza. En este blooper, Paul Rudd intenta convencer a Jennifer Aniston de renunciar a la vida natural. I don't think we're supposed to be in a place where people are hairier than Alec Baldwin's forearms. Many apologies, Mr. Baldwin. Pelea graciosa. En la comedia del 2008, un par nada ejemplar, Paul Rudd y Sean William Scott interpretan a unos muchachos obligados a prestar servicio comunitario. Esta situación estresante resulta en una pelea y en bloopers. This coming from a guy who likes girls a whole bunch. Momento de nerviosismo. En el 2010, Rudd actuó junto a Reese Witherspoon en ¿Cómo sabes si?, en donde interpreta a George, un tipo bueno, en medio de una investigación federal de la compañía de su padre. George es algo tímido y al parecer esos rasgos afectaron a Rudd en este blooper. I'm gonna tell you exactly. I'm gonna let out everything that I have inside. Oh, kiss und kiss? Nuts to you! ¡Qué tonto! Una cena para tontos es una comedia extraña en donde Rudd interpreta a un tipo atrapado en un extraño club que exige a los invitados que lleven a alguien raro a las cenas y su candidato es Barry de Steve Carell. Pero durante el rodaje de esta escena, las cosas se pusieron más raras de lo normal. Popcorn's ready. I was just microwaving some Hot Pockets.